Estamos en una nueva versión del Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, el vicepresidente de la República y candidato a presidente de la República por los partidos Revolucionario Democrático y Molirena, José Gabriel Carrizo. La primera pregunta, ¿por qué usted quiere ser presidente de la República? Para servir a los panameños que más lo necesitan, pero déjame darte las gracias. Darle primero a las gracias particulares a Dios y a la Virgen que nos permiten estos espacios, darte las gracias a usted, periodista, por la gentil invitación que me hace, igual al licenciado Lara, para contestar en este medio de comunicación que, debo decirlo, con una alta credibilidad. Como ustedes mismos dicen, la verdad de la noticia. Así es que, contestando a tu pregunta, los desafíos que va a tener el país en los próximos 5 años son grandes y requieren de una gobernabilidad con sensibilidad social. El partido que yo represento, el PRD, es un partido que sale de la entraña de una revolución social buscando mejores calidades y mejores oportunidades de vida para los panameños, generar bienestar. Es un partido político también que tiene la capacidad de escuchar al que tiene, pero también escucha al que no tiene y trabaja para el que más lo necesita. Es un partido político con la capacidad de encontrar entendimiento con aquellas autoridades locales que no solamente conocen el problema de la comunidad, sino que también lo sufren y empeñan mucho sacrificio para resolver esas necesidades. Eso se llama el poder popular, que lo he reiterado en muchísimas ocasiones, tiene todo mi respaldo. Ustedes han visto también cómo hace algunos meses el poder popular ha sido atacado a tal punto de pretender satanizarlo, y en ese mismo momento salí yo públicamente a decir que mi respaldo hacia el poder popular, hacia los representantes, hacia las alcaldías, generando una transferencia de competencia y una transferencia de recursos con rendición de cuenta y con transparencia para que sean ellos los que puedan resolver el problema de la gente. Pero como te digo, un país de 4 millones de panameños donde debemos seguir luchando para ir equilibrando esa balanza de desigualdad, para ver un país más justo, más próspero, de bienestar, de ley y orden, que nos permita darle equidad a nuestro país sin privarnos de aquellos debates que probablemente podamos tener nosotros algún tipo de diferencias. Y yo creo en las diferencias porque las diferencias nos enriquecen, eso lo comentaba yo también en un foro, pero no privarnos de hablar de jornadas laborales de 4 días para tener 3 días libres, no privarnos de hablar de $1,000 al mes para los panameños y para las panameñas, sobre todo los más humildes, no privarnos de hablar de tecnologías en la basura que nos permita generar electricidad, no privarnos de hablar de la preparación de nuestros jóvenes en un hub de oportunidades para que puedan trabajar en las fábricas estas que se van a instalar, que los Estados Unidos han dicho se van a instalar en Panamá para la generación de semiconductores. La disposición también de miles de millones de dólares de fondos a estos 7 países que los Estados Unidos también ha autorizado a esas fábricas que se van a instalar. Es decir, un país que tiene muchos desafíos por delante, pero también muchísimas oportunidades. Candidato, pongamos este escenario el próximo 5 de mayo. Sale toda la membresía del PRD a votar. Dios primero. Y esa membresía vota por la casilla número 1 para el cargo de presidente. ¿Eso es un escenario realista? ¿Es un escenario que ustedes han contemplado? Bueno, nosotros tenemos un centro de apoyo territorial muy robusto. Ustedes han visto que mi campaña política, más de ser de aire, es más territorial. ¿Por qué? Porque la fortaleza nuestra es el territorio. Son las organizaciones de base de nuestro partido que tienen juntas directivas en cada corregimiento. Por ejemplo, nosotros hoy ya tenemos el 100% de las personas que van a estar en las mesas de votación. Tenemos ya el 100% de las personas que van a estar con nosotros en las casabases, viendo el tema de transporte, en la movilización del voto. Tenemos un programa valiosísimo que es identificar, convencer y movilizar. No sé si recuerdas en la previa de un debate, yo hablé de una cifra, 593.405. Eran las personas que ya estaban identificadas y convencidas que tenemos que estar listos y preparados para movilizarlos ese día. Tú me dirás, hombre, si el PRD tiene más de 650.000, me estás hablando de 593.000. Pero bueno, eso fue hace 15 días. Ya la cifra va por 603.700 y tanto de personas. Entonces, no hemos llegado todavía al 100% de la membresía, pero nuestra meta y nuestro objetivo es alcanzar la mayor cantidad de perredistas que compartan con nosotros el propósito y la misión de que
esta elección se trata de escoger a una persona que, y a un partido político que con humildad pueda encontrar las mejores soluciones a los panameños, a las panameñas, vuelvo y digo, a quien más lo necesita. Y si nos vamos a la parte ya electoral pura y dura y realista, tú tienes un aliado, nosotros tenemos un aliado como el Molirena, que tiene alrededor de 90.000 inscritos, que no es sumado de nosotros a esta contabilidad, pero que también tienen un sistema similar que va a permitirles identificar a esas personas que van a votar, por ejemplo, en su casilla. Ellos llevan alrededor de 48.000, entre 48 y 50.000 de los 90.000 que tienen inscritos. Eso fue ya hace como 3 semanas, así que ellos han ido avanzando, estoy seguro, un poco más. ¿Y eso en qué te coloca? Te coloca en un escenario donde tú tienes que escoger entre un autoritarismo exorbitante como el de Mulino, que dice que es lo mismo que Martinelli, es decir, que vamos a ver mismos actos de corrupción, o tendrás que escoger un gobierno con sensibilidad social que le dé fortaleza al poder popular, a los alcaldes, a los representantes, que fortalezca la democracia, que fortalezca la justicia, que es el PRD y el Molirena. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, viendo todos los números, entendemos y sabemos que es una elección que va a decidirse entre el PRD y Molirena con el partido RM, que obviamente es el Cambio Democrático viejo, o sea, que se ha venido para acá, se ha venido para apoyar esta candidatura, y lo que nosotros queremos es que esa candidatura también evidencie sus propuestas. Nosotros hemos hecho, atendido 4 debates, hemos ido a foros, hemos planteado nuestras propuestas, y nosotros lo que estamos exigiendo hoy, que es el último debate, es la participación de un candidato que no ha participado en ningún debate y que es como un candidato invisible, que no conocemos qué es lo que dice, ¿no? Y yo estoy seguro que el pueblo panameño va a escoger por la sensibilidad social, va a escoger por el fortalecimiento de la democracia, va a fortalecer por una independencia de justicia, va a fortalecer, va a escoger el fortalecimiento de nosotros como país. Y esa escogencia es el gancho en la casilla 1. ¿Cuáles son los elementos de juicio que les permiten a ustedes estar seguros que pueden cambiar lo que ha sido una especie de patrón desde 1990? Porque los candidatos de gobierno no se han reelegido en las últimas elecciones que hemos hecho después de 1994. Fíjate que el patrón no se va a cambiar. El PRD va a sacar a votar la gente que históricamente siempre ha votado por PRD y ha marcado un porcentaje. Cuando Martín compitió en la primera vuelta, que perdió la elección, sacó 38%. Balbín Herrera, cuando no salió favorecida, sacó 38%. Y Juan Carlos Navarro también ondeaba entre los 30, 31, 32%. Cuando el doctor Pérez Valladares ganó, sacó 33%. Y cuando el presidente Cortizo ganó, sacó también 33%. Esta elección la va a definir quién llega al 33%. No es lo mismo en elecciones pasadas donde el PRD gobernaba que habían 2 candidatos. Ahora hay 8 candidatos. Es decir, la posibilidad de que el PRD, y con el aliado con el Molirena, gane la elección es mucho más que probable, porque ha sido la tónica o el patrón de todas las elecciones que nosotros hemos visto. Lo que te ha cambiado es la cantidad de participantes en una elección. Lo que te ha cambiado es, obviamente, que en este país las reglas de la democracia son como son, y el que saca mayor cantidad de votos el 5 de mayo es el próximo presidente de Panamá. Dios primero, con humildad vamos a recibir la llamada del Tribunal Electoral, porque vamos a sacar la mayor cantidad de votos, precisamente porque vamos a sacar el porcentaje suficiente para ganar la elección. Por eso es que hemos visto en las últimas 5 o 6 semanas que la campaña suya se ha concentrado en movilizaciones en áreas donde hay mucho votante. Correcto, y mucho más que movilizar la gente, porque tampoco nos engañamos nosotros mismos, es visitar casa a casa en un corregimiento a través de caminatas. Es decir, nosotros caminamos los diferentes corregimientos, y por darte un ejemplo, en San Miguelito, iniciamos un día en Arnulfo Arias y luego la caminata era en Belisario Frías, que son colindantes. Tú veías los equipos de los diferentes corregimientos encontrados, como quien dice, dándome el relevo de haber culminado la caminata en Arnulfo para seguir con el equipo de Belisario. Y es el recorrido casa a casa,
para conocer de viva voz con ese candidato a representante de corregimiento, por ejemplo, que nos diga cuál es la problemática de la población y cuál es la solución de ese problema y el compromiso nuestro de ese fortalecimiento del poder popular. Entonces, cuando haces estas caminatas de 7-8 horas, hay mucha gente que se va sumando, y lo que yo termino haciendo es, me subo en un pick-up, me subo en una plazoleta que encuentre, con un megáfono, para darle las gracias por haberme acompañado a la caminata o por haberme llevado a las casas que ellos en su corregimiento me han llevado. La cantidad de gente que ha salido es mucho más de la esperada. No hemos tenido eventos masivos como tal. El último evento que nosotros tuvimos fue una caminata en Barrio Colón, en La Chorrera, donde terminamos en el Parque Libertadores, y teníamos que atender. Sabíamos que iba a desbordarse el parque, pero no de la manera como se desbordó, que inclusive hasta provocamos algún tipo de molestia a los que iban en el carro. Pero yo, el pueblo panameño también lo entiende, porque estamos en parte del proceso electoral. Pero es una campaña en contacto permanente con la gente. Es una campaña donde yo he dicho, digo, las zapatillas que yo estoy usando, unas zapatillas que me regalaron, son unas zapatillas que ya están desgastándose, porque mi compromiso es que se desgaste. ¿No son las que usaba Martinelli? No, las Converse no, son otras. Candia, tú te has salido bailando, tocando tambor, repartiendo empanadas. Hay gente que dice que ese no es Gaby Carrizo, que es como lo que el asesor le pide ser a Gaby Carrizo. Tú lo notas, tú te das cuenta quién es genuino y quién no. Yo no pido manejar de a lo rojo. Yo disfruto con la gente. Y de hecho, que baile o que no baile, cuando tú estás en contacto con la gente, cuando tú te identificas con la gente, cuando tú tienes esa empatía, tú no estás con un guión que seguir. Ese no soy yo. Yo, cuando me provoca comer duro, como duro. Cuando me provoca bailar, bailo. Y quien me conoce, yo creo que la que más me conoce, Julieta, sabe que yo no actúo. A mí eso del juega vivo, de ser quien no soy. Pero dígame la verdad, ¿los memes le afectan? Mira que me río de muchos memes. Porque hay unos que, usted sabe, eso, tienen río, un tono. Me río de muchos memes, de muchos me río. Otros me unto mantequilla, bastante mantequilla y bastante aceite de oliva, porque tampoco me van a sacar de mi casilla. Yo he dicho que. Digo, yo tengo una vida pública, yo tengo que entenderlo, yo me someto al peor de los escrutinios, pero ya cuando rayan en el ámbito de la familia, cuando rayan en el ámbito de tus hijos, ya ese tipo de meme no me causan risa, tengo que admitirlo, pero tengo que ser tolerante, o sea, tengo que ser... Que yo creo que, fíjate, James, tú tienes una experiencia, y digo James porque tú eres como de mi edad, o sea, nosotros podemos aprender mucho de James, pero Dios primero, cuando yo sea presidente, yo también voy a tener una conversación con periodistas, con medios de comunicación de alto perfil también, que vaya orientando hacia una educación que vaya formando más a quien pueda transmitir, porque al final nos ayuda más como panameños, ¿no? Evitar las ofensas, más la tolerancia. Yo busco más la construcción que la destrucción. Yo busco más el respeto que el bullying, que la burla. Yo busco más la unión que la división. O sea, y muchos de los que te ofenden o intentan ofenderte a través de estos memes, no conocen la realidad del pueblo. No conocen lo que el de allá abajo, o sea, el, como uno dice, ¿no?, el pueblo de verdad piensa de ellos. Y no es sano, no es bueno. No puedo, o sea, yo quisiera, caramba, que vuelvo y repito, no vamos a eliminar las diferencias porque pensamos diferente, tenemos ideologías distintas, uno más hacia un lado, otro más hacia el otro lado, pero siento que el PRD fue creado por el general Omar Torrijos para tener la capacidad de escuchar a todas las clases sociales, a los panameños, en aras de conseguir propósitos. Y a todos nos une, o nos debería unir,
el hecho de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Ese es el termómetro, ese es el propósito por el cual los partidos políticos y un gobierno tienen que estar enfocados. Yo no voy a ser un presidente que va a estar sumergido en la justicia o en las entidades de fiscalización. No. Yo voy a fortalecer la justicia con independencia, con el presupuesto que soliciten. Las designaciones de los procuradores y de los magistrados van a ser de la misma manera como esta administración ha seleccionado magistrados y procuradores que han sido probados. Me voy a concentrar 100% en luchar contra la pobreza y la desigualdad, en traerle mayores oportunidades a nuestros jóvenes, en que la gente gane más plata, en que la gente pase más tiempo con sus hijos, en que podamos ir resolviendo los problemas de agua, de basura, mejorar la calidad educativa con los gremios, con los docentes en esas mesas de tolerancia. Yo no creo en ese autoritarismo del yoísmo, de que yo tengo la verdad absoluta. O sea, nuestro partido es democrático y las primeras discusiones son ahí adentro. Entonces te da la capacidad de poder escuchar a quien piense distinto que tú para generar diálogos en beneficio del país. Así es que conmigo, el país, Dios primero, vamos a seguirlo echando hacia adelante. En toda su campaña hay dos frases que me llaman la atención. Uno, siempre le agradece a Dios y a la Virgen. Eso es lo primero. ¿Por qué? Segundo, siempre habla de la traición y de la doble moral. ¿Se refiere a alguna gente del mundo político? Voy con la segunda. La doble moral para mí es el peor acto de corrupción, venga de donde venga. Si tú haces algo mal, James, y es exactamente lo mismo que haga Mario, por ejemplo, ¿por qué lo que tú hiciste está bien si exactamente lo hizo Mario y está mal? Ah, porque ¿cuál es la diferencia? No, porque es que tú tienes más contacto que lo que tiene Mario. Es decir, corrupción no se combate con más corrupción. Y para mí, lo que hicieron con el sistema de justicia, en desde una presidencia de la República, por ejemplo, estar señalando y judicializando y haciendo cosas que no le corresponden, es más corrupción. Entonces, la doble moral yo la hablo cuando alguien te habla de auxilios económicos, pero tu hijo tiene un auxilio económico. Y tú sí tienes el derecho y el otro no. Y tú ves los mayores críticos de los auxilios económicos y tienen a familiares que recibieron auxilios económicos. Y yo del tema, porque odio el bullying, y tampoco el hijo de ese candidato tiene culpa, o el mismo candidato tiene culpa de haber recibido una ayuda del Infaro en el momento que la recibió, porque lo que debe venir es a generar y a ser productivo en nuestro país, a generar progreso en nuestro país, producto de esa educación que se le otorgó. Por eso yo he dicho a mis jóvenes, vamos a darle más becas, más auxilio, vamos a fortalecer, porque el mérito para mí es fundamental. No importa seas hijo de quién. Y si te aceptan en una universidad cara, anda a estudiar y regresa a producir al país con las reglas y las condiciones que te establezca la ley. Entonces, la doble moral es el peor acto de corrupción. A mí me señalaban por una cosa inexistentes y por el otro lado me estaban llamando para decirme, para pedirme favores. Eso es doble moral. Aún sabiendo que lo que me acaban acusando o de lo que me decían era mentira, descaradamente me llamaban para pedirme un favor que no podía hacer porque no me correspondía a mí en mi calidad ni de ministro ni de vicepresidente realizar ese favor. A eso yo me refiero con la doble moral, y creo, y voy a ser un tajante, no solamente con mi equipo, sino en todos los ámbitos, de que no exista doble moral. Si la presidencia de la República no hace un teléfono para llamar al órgano judicial para uno por el otro, no puede haber una empresa o no puede haber un lugar que llame también a la corte para decirle qué es lo que tiene que hacer. Eso es doble moral. Y aquí en Panamá lo hemos visto, y aquí en Panamá se hace. Hasta que nosotros hemos llegado a ponerle orden. Y ese es el orden que nosotros vamos a mantener. Y con relación a Dios y la Virgen, fíjate que es una convicción de fe personal. Yo soy consciente que Dios está por encima de todo. Y yo tengo temor de Dios. Yo siento que bajo los ojos de Él no hay nada oculto en la tierra. No soy perfecto, no tengo la verdad absoluta. Soy un pecador.
el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero quiero ponerlo todo en manos de Él siempre, en manos de que Él me dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y dicho eso, que Dios está por encima de todo y de la Virgen también por encima, sin duda, Dios y Jesús, también le digo a la Virgen que bueno, que le hable al oído al Hijo, o que le hable al oído a Dios, y hay veces que a la mamá de uno le hace bastante caso. Puede ser que la mamá no tenga el poder para hacerlo, pero cuando la mamá le dice a Jesús que haga algo, Jesús, ahí está en la boda de Caná, Jesús hizo lo que ella dijo, hagan lo que Jesús diga, y Jesús le hizo el favor. Ustedes elaboraron un plan de gobierno. Aquí está. Sí. Te lo voy a dejar. Ese plan de gobierno, ¿qué propone en grandes rasgos? Porque usted ha hablado de la propuesta de trabajar menos, uh-huh, para tener más tiempo con la familia, ganar más. Pero ¿qué otras cosas propone? Porque cuando vemos el resto de las campañas competidoras, sus adversarios, todos están proponiendo unas obras impresionantes, ¿no? Sí, te cuento un poquito. El Plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro surgió ya hace algunos meses, alrededor de 9 meses. Yo le pedí a la Secretaría, al frente de la juventud de nuestro partido, que liderizara un proceso de consulta de abajo hacia arriba a nivel nacional para realizar este Plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro, que tiene 5 ejes fundamentales. Un Panamá de orden y progreso, un Panamá de oportunidad y desarrollo, un Panamá para la gente, un Panamá saludable, un Panamá sostenible. Y ahí desglosamos las alrededor de 200 propuestas, 200 acciones que nosotros vamos a realizar en nuestra administración. Entonces, esto surge de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el 4x3 o 4x10, que son 4 días, trabajar 4 días a la semana, 3 días libres. En esos 4 días, trabajar 10 horas diarias te hacen la misma cantidad de horas, que son 40, que trabajar los 5 días 8 horas diarias. ¿De dónde nace? De la chorrera, de Arraiján, de gente que se levanta muy temprano, tiene que movilizarse hacia la ciudad capital y termina pasando fuera de su casa más de 10 horas. No le incomodaría en lo absoluto trabajar 2 horas diarias adicionales, siempre y cuando tú le des un día libre adicional, porque ese día lo utilizaría para ser mandado, para llevar a su hijo a la escuela, para estar con su esposa, estar con su mamá, estar con su papá, estar con familia. Y eso se discute en el mundo. Entonces, lo que tú de abajo te absorbe el frente de la juventud y te dice, hey Gaby, mira esta propuesta que nos están haciendo, y tú googleas y te das cuenta que todo el mundo está hablando de reducción de jornadas laborales para aumentar la productividad que dinamiza la economía. En México hay algo parecido. En México, en Estados Unidos, creo que hay como 23 países que lo están haciendo, y que lo están haciendo con éxito. En el Oriente también. Y hablan mucho de la productividad, hablan mucho del buen vivir. Y aquí yo me quiero entrar un poquito en la profundidad. Nosotros hemos vivido más de 5 revoluciones en menos de 100 años. La revolución tecnológica ha sido, cada día que pasa, todo evoluciona de una manera rapidísima. Y la industrialización tecnológica va a hacer cosas que antes la hacía la mano humana. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos más en el bienestar del ser humano, enfocado en la persona. Porque cada día que pasa hay más inteligencia artificial, cada día que pasa hay más facilidad para hacer las cosas. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano no puede aislarse. El ser humano tiene que ser el eje central de todas las políticas públicas que nosotros hagamos para generarles beneficio. ¿Qué beneficio? Que tenga más plata en el bolsillo, que tenga más poder adquisitivo. ¿Pero qué te sirve la plata si no la puedes usar porque no tienes tiempo? No tienes tiempo para ver a tu familia. Ahí viene el efecto cascada. Si no tienes tiempo para estar con tu familia, ¿quién lo educa? ¿Quién educa a ese niño? Entonces, si no los educas, ¿hacia dónde va? ¿Y qué hace qué termina siendo para el gobierno? Hombre, un delincuente o alguien que no tiene oportunidades, que al final termina siendo una carga para el Estado. Entonces, todo es un ciclo. Tú generas y dinamizas la economía dándole más productividad y más buen vivir al panameño y a la panameña, con mayor poder adquisitivo y con más tiempo para su familia, tú vas a tener
fortalecimiento de la familia, vas a tener muchachos que vayan a las universidades, van a tener oportunidades, van a generar empleo y vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, de eso se basa el Plan de Unidad Panamá Presente y Futuro. Hay propuestas importantes nuestras dentro del Plan de Unidad Nacional de Infraestructura, como por ejemplo te mencionaba el metro y llevarlo hasta Capira, pero yo siento también que es una política que todos los gobiernos deben seguir haciendo, porque las líneas del metro aquí se tienen que seguir haciendo, no importa quién, debe ser una política que continúe permanentemente. Pero nosotros tenemos un plan agresivo en las asociaciones público-privadas que nos permitirán a nosotros generar, por ejemplo, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente que queremos construir en Penonomé. Y la manera como yo te planteo este instituto es como un campus universitario en los Estados Unidos. Y allí ir mejorando la formación y el bienestar del docente. Obviamente acompañado de mejores salarios, mejor calidad de vida también para el propio docente, porque creemos que la base de la sociedad o la base de la transformación social es la educación, y ahí es donde nosotros vamos a apostar de manera agresiva. El nuevo gobierno va a tener una agenda de asuntos que tendrá que atender. La reforma de la Caja del Seguro Social, el asunto de la mina, que la mina está paralizada producto de las protestas y el fallo de la Corte. Asuntos como la institucionalidad democrática, se habla mucho en las otras campañas y en muchos sectores de cambios en la Constitución. El atraer inversiones, aumentar la cantidad de empleos, dinamizar el turismo para que reciba más visitantes. Si usted gana la presidencia, ¿cómo abordaría estos asuntos, entendiendo que algunos van a urgir de la participación de muchos sectores y posiblemente van a generar algún tipo de inquietud social? Lo primero es la gran concertación. En este país, el que tiene la capacidad de convocar al que tiene, al que no tiene, y trabajar para el que más lo necesita, es el Partido Revolucionario Democrático. No hay otro. No hay otro. Y ahora con un aliado como el Molirena, obviamente. Entonces, cuando tú generas esta concertación nacional, no eliminas las diferencias, pero empiezas a hablar de cómo solucionar las cosas sin doble moralismo. Porque vamos a hablar de economía. Todos los economistas en este país saben que las condiciones como nosotros vamos a recibir las finanzas públicas van a ser en condiciones mucho más sanas que las que Nito recibió hace 5 años. Todos. Hace 5 años había un decrecimiento económico. Hace 5 años la tasa inflacionaria iba en ascenso. Las tasas de desempleo en ascenso. Los ingresos corrientes estaban sobreestimados enormemente y así generaron un presupuesto que tuvo que administrar el primer año el gobierno. Nosotros vamos a recibir una finanza pública primero sabiendo la verdad. Ah, y se me olvidaba, más de 1.108 obras inconclusas, abandonadas, que tenían 11.600 millones de dólares de anticipos o de pago que no se habían concluido, y más de 1.800 millones de dólares en cuentas no registradas de deuda. Nosotros vamos a recibir una finanza pública con el conocimiento veraz sobre la mesa de lo que existe. Eso te coloca totalmente distinto a como Nito las recibió. ¿Y aparte de eso, cómo lo vamos a recibir? A pesar de la crisis que hubo en noviembre, con un 7.3% de crecimiento el año pasado. Con un Producto Interno Bruto de 85 mil millones de dólares. Con una relación deuda-PIB de 56%. Es decir, me entraron 100 dólares, debo 56. Antes, cuando Nito las recibió, entraban 100 dólares y debían 64 dólares. Es decir, que esta administración ha disminuido la relatividad de la deuda, que es como se mide la deuda, no por números absolutos. Porque si tú ganas aquí, Mario, 10 mil dólares al mes y tú debes 10 mil dólares, no es lo mismo que ganes 20 mil dólares y que debas 15 mil dólares. Ahí tú reduciste tu deuda, pero estás, pero es que yo debo más porque debo 15 mil dólares. Sí, pero tu poder adquisitivo subió. O sea, así se mide la deuda. Entonces nosotros tenemos unas finanzas públicas saludables que vamos a recibir, que advertimos, James, que si nosotros eliminábamos el contrato de la mina, íbamos a salir del grado de inversión. Había probabilidad de que saliera. Aquí, cuando renunció el ministro de Comercio e Industria, dio una conferencia de prensa donde dijo las consecuencias
que Panamá podía sufrir. Ahí viene, vuelve el doble moralismo. Entonces, los que ahora hablan con tanta alevosía y lo hacen hasta bonito a veces, yo digo, ¿no? Y se voltean, y hacen de todo, se olvidan de que nosotros advertimos cuál era la razón por la cual Panamá podía sufrir algún tipo de calificación un poco menor, que es conquistable nuevamente, porque nosotros, también cuando entramos a gobierno, cuando Nito entró, lista Gafi, lista Unión Europea. Esta administración sacó a Panamá de la lista Gafi y sacó a Panamá de la lista de la Unión Europea, que te genera mayor competitividad, que es donde hablaba James en uno de los últimos puntos, que hablaba de atracción de inversiones. Ya cuando tú sales de esa lista Gafi, ya te vuelve más atractivo para venir a invertir. Cuando sales de Unión Europea, te vuelve más atractivo para venir a invertir. Y obviamente las calificadoras de riesgo entienden y saben a qué se debió la advertencia de una calificadora en particular, que lo que nos sorprendió a nosotros fue el momento en que lo hizo, porque estábamos a 40 días de la elección. No nos sorprendió lo que dijo, porque lo sabíamos. Pero entienden perfectamente que también pudo haberse mezclado temas políticos, una elección anterior, y las calificadoras entienden que Panamá es un lugar muy apetecible para la inversión. Y así nosotros lo estamos viendo. Vuelvo y digo, los Estados Unidos permitieron a fábricas que vinieran a instalarse aquí para la creación de semiconductores. Si nos vieran a nosotros como un país donde no existe seguridad, donde no existe el fortalecimiento de la justicia que nosotros hemos dado, donde no existiera paz social, esos permisos no los dan. Eso también va a generarle mayores oportunidades a nuestros jóvenes, pero tenemos que estar preparados para cuando esas fábricas estén operando. Porque no podemos esperar que estén operando para que nuestros estudiantes no estudien ese tipo de carreras. Ahí tenemos que hacer alianzas con las universidades. Pero dicho eso, en esta gran concertación nacional que estamos dispuestos a hacerlo, nosotros tenemos planteado en el Plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro, por ejemplo, la primera mesa que voy a convocar el 6 de mayo, Dios primero, es al Pacto de Estado por la Justicia con otros sectores para que me propongan reformas a los tres títulos constitucionales que debemos reformar: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Y les voy a dar 30 días para que me puedan entregar esas reformas que proponen. ¿Qué tipo de propuestas? Las que la ciudadanía espera. Que se maneje la presidencia de la República como se está manejando desde ahora, sin intromisión en los otros órganos del Estado, ni en la Asamblea, ni en el Judicial. Que el Legislativo defina cuáles son sus roles, por ejemplo. Y que el Judicial se garantice su presupuesto y se garantice su independencia real, escogencia de los magistrados. Eso pueden ser normas constitucionales para que nadie más venga a decir que no lo hacen porque no está en la Constitución. En un mes, 6 de junio, me deben entregar esas propuestas y yo le solicitaría al presidente de la República que pudiese convocar sesiones para pasar esas reformas en esta administración y en los 6 primeros meses nuestros, en la primera legislatura de nuestra administración, en nuestro periodo, que esos cambios constitucionales puedan darse. ¿Qué te evita esto? Precisamente ahuyentar la inversión. Porque si tú entras en un proceso de constituyente, como una propuesta que hacen los otros candidatos, lo primero que va a hacer es que no hay nada más miedoso que el dólar. Se va a ir, porque van a esperar cuáles son las reglas que van a terminar teniendo ustedes para ver si yo quiero invertir en Panamá. Y a veces esos procesos saben cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina. Y yo considero que hay títulos en la Constitución de nuestro país que nosotros debemos preservar y custodiar, como por ejemplo la del Canal de Panamá. Nosotros no debemos abrir, como digo, una caja de Pandora para discutir temas que nos van a terminar es alejando y peleándonos, y sobre todo cosas que sí funcionan como el canal. Entonces yo privativamente pidiera a esta mesa de concertación, Pacto de Estado por la Justicia, que me entregara propuestas relativas a esos tres órganos del Estado, y eso le daría también una tranquilidad y un fortalecimiento a la democracia en vez de estar satanizando los órganos del Estado, porque lejos favor le hacen quien sataniza los órganos del Estado porque debilita la democracia, la debilita. Con relación a la Caja del Seguro Social también he planteado propuestas distintas a los alarmismos de los otros candidatos. Los otros candidatos tratan de plantear medidas doble moralistas, porque a su planteamiento también consideran ellos
que se debe aumentar la edad de jubilación, que se deben aumentar las cuotas. Y el único candidato que ha dicho que no va a aumentar la edad de jubilación y no va a aumentar la cuota he sido yo. He sido el único candidato también que ha propuesto el aumento a $350 a los jubilados, a todos los jubilados. Bueno, algunos se copian, ¿no? Después que me escuchan, se empiezan a copiar. Y me dicen, pero ¿cómo va a hacer eso si la Caja del Seguro Social está en quiebra? El único también que ha dicho que la Caja del Seguro Social no está en quiebra he sido yo. Todos los demás dicen que están en quiebra. Todos los demás dicen que cuidado, que hay que destruir la Caja del Seguro Social porque los jubilados no van a cobrar. El único que ha dicho, le ha dado tranquilidad y garantía a todos los jubilados de nuestro país que nos escuchan, y que le va a aumentar a $350 a los que ganan menos de $350, he sido yo. Y he advertido que la Caja del Seguro Social es una institución noble que atiende a nuestra gente en sus pensiones y también le da cobertura de salud. Es una institución que tiene 14,000 millones de dólares en activos, que tiene deudas por $3,500 millones y que tiene activos corrientes por $5,800. O sea, tú tienes una empresa sólida financieramente hablando. Pero ¿qué pasa? Tienes un déficit en uno de los programas, que son 690 o 650 millones de dólares al año, que si no atiendes, y ahí es donde vienen los auditos actuariales. Los auditos actuariales te ponen en contexto lo que va a suceder en la institución dentro de los 25 años o 30 años o 100 años. Entonces, dentro de 100 años, si no se hace nada, entonces puedes tener una institución de la Caja del Seguro Social en condiciones financieras muy distintas a las que yo te estoy dando. Por supuesto que hay que hacer algo, pero no es un tema de alarma. Entonces, mi compromiso es inyectarle $3,000 millones a la Caja del Seguro Social el primer año, con el compromiso de que se sienten las mesas, se sienten todos los sectores, el extremo empresarial, laboral, todos los extremos, se sienten en una mesa y en 24 meses me entreguen a mí como presidente de la República, Dios primero, la solución para ese programa de invalidez, vejez y muerte. Con esos $3,000 millones vamos a garantizar que no haya ningún jubilado que gane menos de $350 y yo, por supuesto, que reciba su jubilación. Y la única condición que yo le estoy poniendo a esa mesa es que cualquier solución no puede pasar por aumento en la edad de jubilación ni por aumento de cuotas. Tiene que mantenerse como quien llaman las paramétricas. No se pueden tocar paramétricas en mi administración. Digo, porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo como panameños de ponerle $3,000 millones a esa mesa. Es decir, en 24 meses me van a entregar una solución que va a ser a largo plazo, que va a ser permanente, que hay métodos financieros. Hay métodos financieros, yo no voy a entrar en detalle, para solucionar ese déficit. Y yo solamente lo dejo hasta que, si no fuera negocio, tener negocio de seguros o de pensiones, no existieran las aseguradoras privadas ni las compañías que te garantizan pensiones privadamente. Entonces, es negocio. Pero el último tema, el turismo, ¿no? ¿O ibas a decirme algo relacionado? No, adelante, el turismo, sí. ¿Cómo llega para reactivar? El turismo fue uno de los sectores más golpeados en medio de la pandemia. Y nosotros, a través del gabinete turístico que el presidente creó, donde el vicepresidente seguirá siendo el presidente de ese gabinete, nos enfocamos mucho en la infraestructura, porque sin infraestructura no puedes generar inversiones turísticas primero para promover y para atraer al turista. Invertimos alrededor de $860 millones en esta administración en infraestructura turística, que seguiremos invirtiéndola. Pero nuestro compromiso también es ir promoviendo a nivel mundial nuestro país, y la forma como lo vamos a hacer es que las utilidades de los cónsules, debemos revisar esa ley, debe ser utilizada para promover con métricas la venida de visitantes a Panamá. Es decir, un cónsul y un embajador van a decir cuántos turistas de ese país ellos consideran pueden venir en un año a visitar Panamá como turista. Pueden promover convenciones, pueden promover, ellos tendrán el método, porque conocen la idiosincrasia de cada país donde están desarrollando su trabajo, para lograr que esa cantidad de visitantes llegue a Panamá, para poder lograr nosotros tener 5 millones anuales de visitantes en nuestro país, que pernoten, que inviertan. Por cada dólar del turismo dinamiza la economía en $10, porque son divisas que vienen de afuera. Es decir, nuestra apuesta fundamental a la promoción turística del país.
a pesar de que algunas cifras que nosotros estamos viendo, a pesar de la pandemia, han sido una recuperación bastante envidiable en la región. Vamos a seguir apostando muchísimo para que la atracción de ese turista que traiga divisas y que podamos ir nosotros generando también oportunidades a nuestros pequeños promotores del turismo, pequeña, micro y mediano, que se dediquen a cualquier actividad turística, también tenerle acceso a un crédito en la caja de ahorro con intereses preferenciales, más o menos como pasa con el agro. Pero para los chicos y para los pequeños, de tener un fondo alrededor de 100 millones de dólares al año en la caja de ahorro, que la caja de ahorro también se meta a financiar este tipo de proyectos y aumentar 10 millones de dólares anuales para llevarlo a 70 millones de dólares al final de nuestra administración en la promoción de país, de PromTour, el fondo de promoción de país. Esas son algunas de las propuestas del turismo y yo creo firmemente en que el turismo es una herramienta económica financiera que contribuye enormemente a mejorar las finanzas públicas del país. Vicepresidente, ya en la recta final de este podcast, usted hoy por hoy es conocido en cada rincón del país. Estoy seguro que cuando va a Chiriquí, cuando va a Colón, ahí viene Gaby, ese es Gaby. Pero hace 10 años, ¿dónde estaba Gaby Carrizo? ¿Cuál era la trayectoria profesional de lo que hoy conocemos como el vicepresidente y candidato presidencial? Fíjate, interesante pregunta, pero cuando yo camino, no sé si que en la televisión te ven más gordo, eso sí me lo dicen. Yo estoy hablando y entonces siempre salgo como peinado y así, como estoy yo. A venir a ver a James elegante, ¿no? Y estoy hablando con la señora, yo con una gorra. Y me dice, yo pidiéndole el voto en la casilla 1. Dice, sí, sí, yo le voy a dar el voto a Gaby, pero tráeme a Gaby rápido. No, soy yo. Entonces, hay veces que sí, todavía, como dices tú, yo fui vicepresidente a los 35 años. Era la edad más, la edad mínima requerida en la Constitución para ocupar ese cargo. Le agradezco la oportunidad que me dio el presidente, que me dio mi partido de ocupar una distinción como esta, la cual yo me siento honrado de servir a mi país y también de haber acompañado a Anito. Yo tengo que reconocerlo. En estos 5 años, bien convulsionado, donde hemos ganado una experiencia en administración de crisis alta. Antes de 2019, ¿a dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Mi vida se parte como por bloques, ¿no? Antes de casarme con Julieta en el 2009 y después de casarme con Julieta en el 2009, yo me graduó de la universidad, de la USMA, me voy a trabajar a Penonomé, abro mi firma de abogados, me voy a Estados Unidos a intentar hacer una maestría y me pedían de requisito que tenía que tener experiencia laboral de 2 años. Porque quería hacer una maestría en administración de empresas en una universidad en Estados Unidos, en Indianápolis. Me vengo a laburar, me fue bien, abrí mi firma de abogado, me vinculé al sector agropecuario con la familia de mi mamá, o sea, mi abuelo por parte del lado de mi mamá, y me vinculé en la construcción con mis hermanos. Entonces diversificamos un poquito en las tareas que nosotros tres realizamos. En el 2009 me caso. Me caso con Julieta, tengo una hija, me mudo para Panamá porque era niña, el compromiso era que si era varón me quedaba en Penonomé donde tenía mis actividades económicas, pero si era niña me sometía a lo que Julieta dijera porque en mi casa solamente habían 3 hombres, o sea, no teníamos experiencia de lidiar con una hermana, por ejemplo, y aunque Julieta es hija única mujer también, tiene 5, son 5 hermanos, ella es una sola mujer, 4 hermanos. Pero bueno, nos vinimos a Panamá y en Panamá ya yo me mantenía trabajando en Panamá, que abrí mi firma, una oficina aquí en Panamá y en Penonomé también, entonces me la pasaba viajando, ¿no? Siempre estaba muy vinculado a Penonomé, al sector construcción, al sector de mi ejercicio, de mi profesión. Y al sector agropecuario. Mi abuelo era ganadero, productor de leche grado C. Mi mamá mantiene la actividad, pero obviamente ya nosotros la venimos ayudando desde hace algunos años en la parte de la ceba, en la parte de la lechería. Y esa ha sido mi vida, y ahí algo de política, ¿no? Algo de política, desde el 2007.
Y bueno, me convertí en jefe de campaña del actual presidente. Me proponen como candidato a la vicepresidencia y ya la vida va entonces enfocándose al mundo político. Un mundo en donde no hay manera como uno retribuirle al país este gran honor de servir. Y ahora pues como candidato a la presidencia a mis 40 años en el partido más grande y como lo decía yo, James, hace un rato, en el partido que simplemente tiene que seguir haciendo lo que hacen todas las elecciones. Sacar el 33%, el 34% y eso me convierte, Dios primero, como el próximo presidente de Panamá. Entonces es un reto, es un desafío que estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Vuelvo y repito, en beneficio de los panameños y de las panameñas, sobre todo de quien más lo necesita. El 5 de mayo vamos a tener la papeleta presidencial al frente de todos los que vayamos a votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué hay que votar por Gaby Carrizo? Primero. Y segundo, ¿qué se juega en esta elección? Vamos de atrás para adelante. En esta elección hay mucho en juego. Mucho. En esta elección es una Y donde o fortalecemos la democracia o donde regresamos al autoritarismo y a la corrupción. Donde gobernamos con sensibilidad social y tratando de luchar para que Panamá sea un país mucho más justo o seguimos privilegiando intereses personales por encima de los intereses colectivos. Gaby Carrizo, yo, una persona temerosa de Dios. Ante los ojos de él no hay nada oculto en la tierra. Me sometí a una elección primaria democrática dentro de mi partido donde salí favorecido y le agradezco a la membresía de mi partido, 444,000 para ser exactos los que salieron a votar ese día. Le agradezco a los 690,000 miembros de mi partido, a los 90,000 del Molirena que me ratificaron también como su candidato a la presidencia. Soy un presidente, seré Dios primero, un presidente que escucha al que tiene, pero que también escucha al que no tiene. Y que trabaja para el que más lo necesita. Amo a mi país y no me cansaré de trabajar por él. No me cansaré de sentir empatía por los problemas de los demás y de hacer lo que tenga que hacer para resolverlo. Es una elección en la que se va a definir el futuro, no de nosotros, tal vez, pero sí el de nuestros hijos. Y yo para mis hijos, para Julietita, para José Gabriel y para Daniela, quiero lo mismo que quiero para los hijos de mi país. Cuando yo recorro y salen unos niños genuinamente a abrazarme, uno me dice, Gaby, tú vas a ser el próximo presidente de Panamá. Yo lo miro a los ojos y lo voy a hacer. Le digo, sí, lo voy a hacer por ti, por tu futuro, por tu mejor calidad educativa, por tu mejor capacidad, para que puedas generar oportunidades en beneficio de la gente y para que puedas ser valioso, para que puedas ser extraordinario, porque tú puedes hacerlo. Ese es el Panamá que yo quiero, un Panamá justo, un Panamá de orden, de progreso, de bienestar, donde podamos pasar más tiempo con nuestra familia, donde tengas plata, donde tengas libertades, donde tengas capacidad de construir oportunidades y donde te puedas estar feliz, donde puedas estar contento, donde puedas tener bienestar, el buen vivir del panameño. Por eso piensa eso cuando te den la papeleta. ¿Y por qué cuando estás frente a la papeleta? Bueno, por eso. Por lo que te he dicho, porque no tengo la verdad absoluta, porque reconozco que necesitamos un país de unidad, un país donde todos nos escuchemos. Y te pido aquí en este podcast, con humildad, que me deje el voto en la casilla 1, tú y Mario, y todos los que nos escuchan. Mario Lara tiene unas preguntas que son las preguntas finales del podcast. Mario. Unas preguntas cortitas, vicepresidente. Usted me dice si está a favor o en contra. Matrimonio igualitario, ¿a favor o en contra? Contra. Yo lo dije en un foro también la semana pasada. ¿Por qué no creo en la ideología de género? Porque nos quita las diferencias. Las diferencias nos enriquecen. No creo en la ideología de género. Reelección de políticos, ¿a favor o en contra? Yo dejar el mandato de presidencial como está, 5 años, 10 años y después regresas,
y pudiese ser que en las, ya te estoy hablando como panameño, porque esto se va a discutir precisamente en esta mesa de un mes que nosotros vamos a dar del 6 de mayo al 6 de junio para que nos entreguen la propuesta. Pero por ejemplo, sí puede debatirse el hecho de cuántos años un magistrado de la corte o cuántos periodos se puede reelegir un diputado. Creo que 5 años también es muy corto para un diputado, pudieran ser 2 periodos, pero ya esa es una opinión mía en la que le dejaría eso a los expertos que en búsqueda del fortalecimiento democrático. Fíjate que, por ejemplo, los Estados Unidos nada más te permite la reelección una sola vez para presidente y son 8 años de tu mandato. Aquí son 5 años, 10 años tienes que esperar y regresar en 5 años, pero eso lo decidirán, para eso es esa mesa. Despenalización del aborto, ¿a favor o en contra? Para mí, y te lo digo con desde lo más profundo de mi corazón, el respeto de la vida es desde que hay un latido, ya tiene derecho. Legalización de la marihuana para uso recreativo, ¿a favor o en contra? Evaluación de la sociedad es una decisión que no puedo tomar solo. Es una decisión que tiene que tomarse de acuerdo a la madurez social que nosotros tenemos. Yo por lo pronto, lo que se ha hecho, que se ha avanzado, que es la utilización del cannabis para uso medicinal, 100% me apoyo. Y finalmente, pena de muerte en Panamá, ¿a favor o en contra? Negativo, nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Este ha sido el Metro Podcast de Metro Libre con nuestro invitado especial de hoy, el vicepresidente de la República y candidato a presidente por los partidos Revolucionario Democrático y Molirena. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ti, James, gracias por la invitación y espero que pronto me inviten. Ahora, como se han quejado que ha sido a uno de los últimos medios que he venido en la campaña, espero que sea el primero como presidente electo. Compromiso. Compromiso. La foto.